Sectores rurales de la comuna de Angol tienen problemas de transporte. La empresa de buses MIR no está cumpliendo con los recorridos hacia los sectores rurales de Charleu y Vegas Blancas. Esta empresa es subvencionada por el Estado. Es por ello que el consejero regional, Enrique Neira, planteó este problema a la Seremi de Transportes. Tuvimos la presencia del jefe de gabinete de la Seremi de Transporte, don Cristian Herrera, a quien lo llevamos arriba al sector, a la sede de la Junta de Vecinos o a la escuela del sector de Charleu. Una gran asistencia de vecinos y vecinas, un día precioso, afortunadamente ese día hacía bastante calor, y le planteamos en conjunto con las vecinas y vecinos, la directiva de la Junta de Vecinos, todas las problemáticas que hoy día existen con el tema del subsidio de transporte rural de este sector y que también abarca a Vegas Blancas y Los Toldos. Hay situaciones que son apremiantes y que es muy bueno que la Seremi de Transporte las conozca, razón por la cual en el pleno del Consejo Regional de ayer lunes planteé esto, aprovechando la presencia de la Seremi, le di a conocer todas las problemáticas que hoy día existen, desde una máquina en muy mal estado, los recorridos que no se están haciendo de acuerdo a la programación de las bases de licitación, no se ha cumplido con los compromisos, incluso ellos, los vecinos, denunciaron que hasta las tarifas eran superiores, de tal manera de que nosotros esperamos indudablemente que la Seremi de Transporte aquí tome las medidas del caso con el empresario que licitó este recorrido y podamos darle en el menor tiempo posible una solución definitiva a toda la gente que vive en este sector, porque no puede ser que se levanten a las 5 de la mañana a esperar la micro en la garita donde sale, no llegue y ni siquiera se dé una explicación, de tal manera de que estamos muy involucrados en este tema y no me cabe duda de que según el jefe de gabinete, Cristian Herrera, de aquí a unos 3 meses debiera haber ya una solución definitiva. Hay muchos obstáculos para un transporte rural más barato y eficiente y muchos factores que influyen en los esfuerzos para promover los servicios de transporte rural. A pesar del gasto masivo, muchos de los esfuerzos gubernamentales para mejorar el transporte rural no han sido satisfechos por las necesidades de los residentes rurales.